las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Con calor. Empezando el festejo patrio. Miren, ya tenemos aquí nuestra banderita y todo. Venimos bien preparados. Y el tequila que no puede faltar. Exactamente, el tequila, muchachos. Mi bigote. ¿Cómo estás? Bien. Y el bigote de Ramón. Me lo dejé 2 días y mira nomás. Muy bien. Eres la envidia de todos los hombres que nos están viendo. Mi amigo, vas a tener que pasar la receta porque a mí no me crece. Ay, ajá. ¿Qué quieres que te crezca? Caramba. Mira, está muy fácil, busco un puestito de esos que tienen adornos mexicanos. Está bien. 15 pesos. Venga, chicos, buenas noches. Yo soy Galo. Yo soy Betty. Yo soy Paulina. Y yo soy Ramón. Y este es Radio Galo y el día de hoy tenemos dos dinámicas muy interesantes. Hoy vamos a beber como nunca. El día de hoy nada más nos vamos a aventar. Esto es tranqui. Un shot. Esto es tranqui, comadre. Esto es tranqui. Pero es que tenemos que festejar como buenos mexicanos. Estamos a 5 días, yo lo sé, de los festejos nacionales, pero no importa. Bueno, a ver, pongamos que esto es como esto es un calentamiento. Vamos a ver qué tan chida traemos la garganta. A ver qué tan mexicanos andamos. Para poder gritar Viva México la próxima semana. No es incitación, No es incitación, público. Todo con moderación, por favor. Todo con moderación. Y antes de seguir, porque en esta dinámica entra nuestra invitada el día de hoy. Nuestra invitada el día de hoy es Gaela. Gaela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Gaela. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Muy bien, Gaela, aquí. ¿Te unirás a nuestra dinámica? Sí. Ya ven, chicos. Ya, por si ustedes se lo preguntaban, tenemos ahí unos caballitos, tenemos un tequila, patrocinado por Radio Galo. Radio Galo. Y la dinámica es esta, a cada 10 compartir que veamos en la publicación, cada uno de nosotros nos vamos a tomar un shot. Así que esperemos no acabemos tan mal el día de hoy. Vamos a empezar con el programa. Y el programa dice Betty, ¿qué es el tema? Solo en México pasa. Solo en México pasa. ¿Qué pasa en México? En México pasan muchas cosas. El billete de. Seguimos con el billete. Con el billete de 20 cambió. Solo en México pasa. DJ evolucionó. Pero en México pasan muchas cosas. No. Muchas buenas, no tan buenas. Pero diría una amiga, ahí vamos. Chicos, si llegamos, esa va de mi parte, si llegamos a 80 likes, les tengo una sorpresa, 80 compartir, les tengo una sorpresa, es una bocina para que festejen como buen mexicano sus fiestas patrias, está muy chida. Así que empiecen a compartir, chicos, no se la pierdan. Y bueno, empezamos con notas curiosas. Chan. Oigan, pero primero hay que saludar al público. Ay, sí, a ver. A ver, ¿qué tal? Vamos a ver. A ver tú, Betty. Oigan, chavos, si ya nos están, Fernanda, ya nos Julio. Están viendo, nos están sintonizando, mándenos todos sus saludos, comentarios, dudas, sugerencias, lo que quieran. Mándenos sus comentarios acerca del tema del día de hoy. Solo en México pasa. Tengo ahí casi 20 puntos que solo en México pasan y vamos a ver quién del público nos empata con ese solo en México pasa. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, Manuelito. Pues muy bien, chicos. Ahora ya no tenemos música de fondo. ¿Sí tenemos música de fondo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Estamos muy vacíos el día de hoy. Venga, el día de hoy es música de fondo mexicanísima. Entretenida. No, bueno, como sea, no importa. A ver, entonces, nota curiosa, chicos. Nota curiosa. Yo les tengo una nota curiosa bien genial. Ya ven que está de moda lo de los popotes y lo de... ¿Ya llegó a los compartir? ¿Ya tenemos 10? ¿Cómo? Háblalo. 53 compartir. La madre. Entonces, ¿qué son 5 shots? ¿Cómo crees que hay 53 compartir? Estamos empezando y ya llevamos 53. Miren, a ver, igual ahorita. Bueno, pues no se diga más, yo les sirvo. Yo creo que sí, Ramón. Vas, Ramón. Este es nuestro primer aviso de producción, así que a cada 10 compartir, vamos a aventar un shot a partir de este momento. Producción nos lleva a 50. ¿Pero cuántos ya llevamos un chorro? 50. No, un chingo, un chorro. Bueno, muy bien, chicos, muchísimas gracias. El 50 de cada quien. Ok.
Mientras te sirves un shot, Ramón. Okay. Venos platicando de tu shot, nota curiosa. Sí, 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 no, no. O sea, no es todo mano, ¿eh? No es caballito. O sea, es poquito. Oye, a ver, ya les cuento. La mitad del caballito. Ya ven que está de moda eso de andar cuidando de no pedir popotes y las bolsas de plástico y todo esto. Porque existen 5 grandes manchas de basura que están en el océano. Sobre todo hay una muy grande en el Océano Pacífico. Bueno, pues resulta que un chavo, un joven inventor, a los 16 años se fue a, ahora sí que es snorkelear, a bucear, y se encontró más basura que peces. Eso marcó su vida y desde ese momento empezó un proyecto de limpiar el océano. Ahora en septiembre van a lanzar el prototipo. Él ahorita ya tiene 24 años. Ah, es verdad. Sí, no, de ella, que de ella se le queda viendo así. Se le está tocando y que, Ramón no le sirve. Es que yo soy malísimo para concentrarme en dos cosas, perdón. Okay. Ah, bueno, entonces este cuate ahorita tiene 24 años y en este mes de septiembre van a lanzar su prototipo. Pero está padrísimo. Hagan de cuenta que es un flotador gigante. Sí. Que aparte, por abajo del mar tiene como un recolector, por así decirlo, y va avanzando en el mar. Él estima que puede acabar con ese dispositivo, la mancha de plástico que está en el Océano Pacífico, en 5 años reducirla al 50%. Y si recibe apoyo de los demás países, si realmente este prototipo se empieza a poner en todo el mar, se estima que para el año 2050 tendremos un mar libre de plástico. Así es que no todo está perdido, todavía hay esperanza, pero pues necesitamos más inventores de ese tipo. Oye, y más iniciativas. ¿Y hay, de este hay tipo. Hay algún lugar, ¿no? Porque generalmente muchas de estas iniciativas siempre necesitan apoyos. ¿Otra vez? Entonces, ¿hay alguna página donde la gente pueda donar o alguna manera de contactarlo para poder hacer algún tipo de donación o ponerse en contacto con ellos? No lo sé, pero ¿qué les parece si les pongo la cápsula de donde saqué esta información súper interesante? Allí en el Facebook de Radio Galo, búsquenos en Radio Galo. Y pues hay que buscar si tienen alguna página para donar o cómo está funcionando el proyecto. Lo que sí sé es que se lanza este mes de septiembre. Oye, aparte de lo de los popotes de aguacate. Sí, todo eso es muy bueno, porque esos son biodegradables. Exacto, ya no utilizas el plástico, puedes seguir usando un popote que sea desechable, pero que no le va a hacer daño al medio ambiente. ¿Saben también qué? Lo de los esquites, que ya no los venden en vaso de unicel, sino en la hoja. Sí, la verdad es que el unicel es súper, súper peligroso. A ver cómo le van a hacer ahí en los esquites de Xola, que están deliciosos, son esquites con tuétano. ¿Qué? Esquites con tuétano. Son súper famosos, son de los más ricos. 2 horas antes de abrir esos brothers ya tienen una cola como, y no es mentira, como de cuadra y media. Okay. Sí. No manches. Pero bueno, vamos a seguir con otras curiosas porque si nos va a... Daniel Centeno, salud, hermano. Sí. Oigan, a ver, ¿qué onda con bueno, esto? Bueno, pues sí, a ¿no? Ver, vámonos por partes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué? O sea, cada quien uno... De producción está encargada de avisarnos. Pero ya espera, no faltan. Que va Ramón. Primero va Ramón. Sí. Ah, o sea, no es los cuatro del parejo. No, ah. No vamos a terminar, pero bien. Yo mal. Pensé, pues. No, pues es uno por uno. Bueno. No, es salud. Sí, ya, porque ya vamos como 50. Sí, llevamos 50. Bueno, dale. ¿Qué por eso o qué por el otro? ¿Dónde está salud. Gaela? Ahí está, con Gaela. Así ya lo tienes. No. Ramón se lo está tomando. El shot de Gaela. Bueno, a ver, en lo cierto. Que ustedes siguen bebiendo, chicos, les están mandando saludos a Ramón, a Gaela, buenas noches, solo en México pasa que un bache se hace tope, sí, cómo no, sí. Solo en México pasa, y bueno, yo les voy a dar rapidísimo mi nota, que es, cuando terminó la guerra en México, esto es muy referente a la independencia, cuando terminó la guerra México fue una monarquía durante 2 años, hasta 1823, que se proclamó la República, México fue el primer y único estado independizado de España que tomó un carácter monárquico. El emperador del primer imperio mexicano fue Agustín I. Sí. Así que, ya saben, chicos, eso es una nota muy mexicana si, y muy por curiosa. Por si se les había olvidado sus clases de historia. Venga, Pau. Pues miren, hagan de cuenta que... Pues yo me voy con mi shot mientras. O sea, hagan de cuenta que sí iba a traer mi nota... Pero mi gato, se la comió un perro. Pero mi gato se la comió porque no tengo perro, tengo gato. Entonces, okay. Disculpe, Miss Betty, la verdad me da mucha pena con usted porque no traigo mi tarea. No, no traigo mi nota. No se preocupe, amiga. No se preocupe, vamos, no Miss Betty. No, préstale una. Yo le puedo prestar, pero. A ver, préstame una. Ya le hice. El ¿cuál quieres, amiga? Está bueno el tequila. Perfecto. Un poquito más de historia, chavos, a ver. Entonces México no se volvió independiente de un día para otro. O sea, no es como de que, ah, sí, padre, la independencia, ya. Ya valió. ¡Salud! Hemos tenido un accidente. La primera. Pero bueno, okay. Todo está bien, tenemos todavía producción. Más en la botella, no pasa nada. ¿Cómo se estén, que no me lo quería tomar? No se estén preocupando.
Entonces, okay. Bueno, como les decía, si bien festejamos el 16 de septiembre como el Día de la Independencia, pues bueno, justamente ese día, el 16 de septiembre de 1810, comenzó una guerra que duró más de 11 años hasta el 27 de septiembre de 1821. Entonces, sí celebramos la independencia ese día, pero bueno, celebramos más que nada el inicio, pero pues no fue... ¡Hola! ¡Qué preciosos bigotes! No fue, lo andas tirando. Entonces no fue de un día para otro. Sí nos llevó nuestro tiempito ahí poder independizarnos. Bueno, rapidísimo tu nota, Betty. Mi nota, no nada más el 16 de septiembre se celebra aquí en México la independencia, pues, de nosotros de México, sino también en algunos estados de Estados Unidos, como Los Ángeles, Houston, entre otros. Son ciudades. Ah, bueno, ciudades. Bueno, les... No importa. Se celebra no solamente en México, sí, eso es lo importante. Y aquí lo importante también es que Gaela, mi querida invitada, va a tener que aventarse Gaela, el show. Gaela, ya llevamos hasta el momento, llevamos Gaela. 76 compartir, chicos. Creo que si quieren las bocinas, caramba, si quieren esa bocina, chavos, ¿eh? A ver, venga. Dos, tres. ¡Ya! ¡Ay, güey! Es que lo que ustedes no saben... Yo hago más caras que ella, la neta. De eso le va a matar como la infección que trae Gaela. La verdad, todo es por un tema de salud, chavos. Más Pau, que nada. Vamos a hacer una cosa. ¿Puedes aventarte tu nota reducida? ¿Un poquito reducida? Uy, no. Pues es que traigo muchos. Mira, como es el mes patrio, pues obviamente yo les traigo algo así como de hagan patria y durante lo que nos queda del mes patrio, pues bueno, apoyen eventos o exposiciones que tengan que ver con México, no nada más con su independencia, sino con todo lo que significa, ¿no? Entonces, por una parte, podrían hacer patria e ir al cine a ver dos propuestas del cine mexicano que están ahorita en cartelera. Una es Los Adioses, de Natalia Beristain, que está basada en un fragmento de la vida de Rosario Castellanos, que yo la fui a ver el día de ayer, la sala estaba prácticamente llena, estaba súper buena, interesante, realmente vayan a verla, ¿no? Y por otra parte también está en cartelera una película de animación que se llama Ana y Bruno, que es una película que tardó años en poder hacerse, sí. Es la película de animación más cara de México, y que ha tenido unos reviews ahí medio mezclados, porque si bien la película es de animación, ha habido muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo de papás que se quejan de que no es para niños. Sí. Entonces aquí hay una cosa, la película es clasificación A, que significa que es... Para todo público. Para todo público, no específicamente para los niños. Y recordemos también que la animación es solamente un medio, ¿no? Inclusive Disney luego ha sacado muchas películas que son animadas, que yo he sabido que las disfrutan muchísimo más los adultos que los niños, ¿no? Porque luego tienen otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pueden hacer es ir durante esta semana o el fin de semana, vayan al cine y pueden ya ver Ana y Bruno, que tiene una temática un poco pesada, digamos, porque habla acerca de las enfermedades mentales y de los amigos imaginarios de las personas que sufren algún tipo de enfermedades mentales, porque la película está ambientada en los años 40, ¿no? Pero tiene un muy buen nivel de animación, ¿no? Entonces pueden ir a ver Ana y Bruno o también pueden ir a ver... ¿Es para niños también? No, esa es la que no es para niños. No voy a decir que es para niños, te digo, ha habido comentarios, hay papás que dicen, es que no es para niños, ¿por qué? Está súper creepy, así como que da miedo, y hay otros papás que dicen, güey, pues no... No tanto, ¿no? Ahí, a lo mejor, primero vayan a verla los adultos, y si tienen niños, pues después de haberla visto, pues ya pueden decidir si van. Eso es lo que voy, o sea, que sea de animación y que sea apta para todo público. Entonces, o sea, la no es necesariamente que sea... Para todos. La recomendación sería, si eres una persona de fácil que te ofendes muy fácilmente, no vayas, ¿no? Mejor, si no quieres ir a ver a Ana y Bruno, mejor ve a ver Los Adioses, ¿no? Que es la otra. Y... traía muchas otras cosas más, pero bueno, es que el público nos está clamando. Vamos a hacer un break, entonces vamos a leer los comentarios del público. Sí, dame un segundito. Mira, Daniel Centeno dice, yo quiero un shot. Fernanda, bueno, ya échense el primer shot. Dice Alejandra Ramírez, saludos. Javier Izquierdo, hinche Galo, solo está fichando, no, viejo, no estoy fichando. Yo quiero jugar shot, Fernanda Eduardo. Eduardo, ya cáiganle con otro. Caramba, todo mundo quiere que veamos. O sea, vamos a acabar este programa. Nidia Medina, saludos. Por acá te voy a decir. Carla Paz, saludos a Gaela también.
Muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a la última nota. Yo la verdad estoy haciendo muy güey con este shot. Sí, ya sé. ¡No me lo quiero tomar! Échale primero el shot y luego la nota. A ver, qué sale de esa. A ver, dalo, pásame tu caballo. Pásame tu caballito. No, pero y por otra parte, hay varias exposiciones todavía durante este mes de septiembre que pueden ir a ver. Hay dos muy interesantes. Una de ellas celebra 150 años de historia natural de México en el Museo de las Culturas, en el Centro Histórico, que celebra la fundación también de todo lo que tiene que ver con la historia natural. Se va a poder ver un fósil de ballena, entonces va a haber varias cosas muy interesantes, ¿no? Para hablar acerca de 150 años de historia natural aquí en México. Eso es en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está en el Centro Histórico, hasta el 31 de diciembre, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y finalmente, en el Museo Memoria y Tolerancia, hay una exposición que se llama Sismos 1985-2017, de los escombros a la esperanza. Entonces, no, la exhibición está muy padre, porque además de hacer el recuento de lo que ya sabemos y que ya veníamos viendo del terremoto de 1985, pues ya va a ser un año ya del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y entonces lo que hace esta exposición también es crear mucha conciencia acerca de pues toda la fortaleza que tenemos para salir adelante, pero también le pone el dedito en la llaga a todo el tema de la construcción, de las inmobiliarias, de los permisos, y que nosotros como sociedad civil, pues a la hora de poder reconstruir, no, a la hora de poder reconstruir, ¿no? Tenemos que estar como súper pendientes de eso para que no vuelva a pasar. Claro. Exactamente. Tema interesante. ¿Se acuerdan que yo le he hecho un montón de tierra a Mancera? ¿Sí se acaban de enterar que ahora ya es millonario? ¿Por qué le echas tierrita al doctor? Diría pues, un amigo. Porque ahora ya es millonario, ahora tiene un patrimonio de ciento y cacho de millones de pesos. Ay, que se moche el doctor. Qué bonito, señor Mancera, qué bonito, robándose. Muy bien. Pero bueno, esas son las opciones que hay. Yo sé que pueden ir al cine o pueden ir a alguna exposición, sobre todo para ver qué es lo que está pasando pues con México, ¿no? Entonces está bien chido. Bueno, pues muy bien, chicos. Ahora vamos así rapidísimo a la nota del día, porque entonces nos va a consumir el tiempo, pero la antes de que empiecen día, ustedes ya. A dar... notas del día, al tema del día. Ay, al tema del día, sí, porque la nota ya la di. Es el show del que está hablando, caramba, Dios mío. ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Ay, güey! Se me hizo tarde para el 15 de septiembre. A ver, ya va otro shot. ¿Qué? Debemos como 7. Mira, a ver, Ramón Gael. No, ya les volvió a servir. Ay, a ver, Betty, a ver, échatelo y llámalo. Mientras yo, yo voy dando el... A su salud, mientras yo me lo echo. Yo voy dando algunos puntos acerca del tema del día. Ellos se van a ir tomando el shot, así que, cabina, ahí te voy encargando. Se lo toma por nosotros. Okay, bueno. ¿Qué es lo que solo en México pasa? ¿Alguna vez han estado ustedes conscientes de todo lo que sucede en México? ¿Solamente aquí en México? Sí. Digo, hay muchísimas cosas y ya algunos nos comentaron ahí en la publicación. Uh-huh. Pero estas son algunas de las cosas que yo me hice una super investigación. Y entonces, estas son las notas. Número 1. Taxista que transporta caballos. ¿Me lleva al centro de la ciudad, por favor, señor? Solamente en México puedes ver una escena del tipo. Caramba, qué cosas. Número 2. Solo en México pasa. El amor que muchos sienten por su equipo de fútbol es más grande que el que tienen por Dios sus bendito. Hijos. No, caramba. No, ¿no viste el tipo que se tatuó el logo de la América en el cachete? Es de loco, sí, claro. Como, por ejemplo, la familia Peluche. ¿Alguien vio la familia Peluche? Sí, claro. Familia Peluche. El único tenía todo su... Del Cruz Azul. Sí, caray. Ay, chavos. Bueno, el punto número 3, los cajeros automáticos siempre serán el mejor hogar de un vagabundo. Ah, es verdad. Caramba, sí me ha topado. Todos los cajeros están custodiados por un buen vagabundo que te cuida mientras tú vas a retirar en la madrugada. Así que podemos estar seguros de que no nos va. Al final no sabemos quién es el vagabundo, si el que está tirado ahí o el que va súper pedo a las 2 de la mañana a querer sacar dinero, no lo ¿verdad? Sabemos. Bueno, número 4. Durante época de Halloween puedes encontrar este tipo de arreglos. La primera vez que los ves en vivo, en verdad, ay, te sacan un buen susto, güey. Ah, sí. Caray, yo creo los que... Los encajuelados. Sí, recuerdo la primera vez que vi algo así fue de, güey, no mames. Pero ¿estás de acuerdo? No me acerco, pero ¿estás de acuerdo que solamente en México sucede que nosotros mismos nos podemos burlar de nuestras muerte. Propias, exacto. No nada más de la muerte, de nuestras propias tragedias? Sí, claro. Que es, o sea, ese es el tema el día de hoy. ¿Qué es lo que...? La verdad, somos cero políticamente correctos. O sea, nos vale todo.
Así es. Mientras bueno, no se metan con la familia. Mientras no se metan con la familia. La mamá. Sí. La mamá, porque la familia podría ser, pero si le recuerdas a alguien la mamá, ya vale. Bueno, punto número 5. Los restaurantes siempre te podrán sorprender con fusiones jamás antes pensadas. Ah, sí. Esto solo en México pasa, la chicos. La tropicalización de las recetas. Exactamente. Solo en México. Pero, gracias a eso, yo creo que tenemos un espectro muy grande de comida y creo que eso habla mucho de la imaginación, sí, y de la inventiva mexicana que tenemos. Sí, pero por ejemplo, el restaurante este que sirve ramen, pero en caldo de birria. De birria y de madre diferentes. Santa. Sí, de consomé de barbacoa. ¿Ya lo has probado, Gaela? Y está buenísimo. Sí, así ya es que tienes la eso se llama mundos. Tropicalización de las recetas. Tu caldito de birria. Bueno, ramen. Vamos a ver. Les voy a pasar así rápido las que siguen para que podamos leer los comentarios del público. ¿Les parece? Vale. Número 6, limusina que transporta glass quinceañeras. Ah, sí. Número 7, la seguridad en las calles es lo que más importa. La onda de las quinceañeras es aquí. Los topes. Sí, exactamente. Esa es la seguridad de México. Miren nada más. Solo en México pasa, las personas se compran el último iPhone antes de terminar de pagar sus 30,000 deudas pendientes. Es verdad. No, a ver, no. ¿Qué tal que nada más esperas la llamada de Coppel? No, o sea, a ver, chavos, no creo que sea nada más aquí. O sea, todos hemos visto los videos de las filas inmensas en todas las tiendas Apple antes de que salga. Y claro que güey, así que la camarita trae unos píxeles más. Pero ese tipo de selfie solamente en México la ves. O bueno, no, pero, tal vez en Latinoamérica, pero se ve mucho. Fíjate que en México somos muy dados a endeudarnos con las tarjetas de crédito y todo. Y yo he hablado con personas de otros países latinoamericanos y la verdad es que les tienen mucho respeto y miedo a las tarjetas de crédito, ¿eh? O sí, sea, los mexicanos somos los mexicanos y obviamente los que estamos arriba, los gringos y todo, vivimos de deudas. O sea, vivimos toda la vida endeudados. Por eso les digo, el carro último modelo, la ropa, la chamarra, último modelo. Número 9, chicos. Hablan de Coppel. Todos los godines sabemos que un auto con una sombrilla automáticamente es un lugar donde podremos comer rico y barato. Ah, mira nomás. Eso pasa en la ciudad de Santa Fe, ¿cómo no? Muy común. Número 10, los días 28 de cada mes podrás ver a San Judas Tadeo viajando en el metro de la Ciudad de México, señores, ¿cómo no? Todos los 28 calles, lo vamos a ver. En todos los... Ay, mi San Juditas. Tamaño real. No más que no lo vuelvan a tirar, ¿eh? Como el que le traía la bici. ¡Qué buen video! ¿Qué de la bici, cómo no? Yo me reí demasiado con ese video. Por favor, si van a andar viajando con sus San Juditas, cuídenlo. Cuídenlo mucho. Ahora sí que se dio un santo madrazo, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, que es, no importa si no tienes aire acondicionado en tu auto, esos es una buena solución, ventiladores dentro del, ¿cómo no? Miren nada más. Número 12, apartar lugares es todo un arte aquí en México, señores. Ay, sí, y más en las fiestas. Ay, no. Caramba, ¿qué es eso? No, ¿qué tal las cubetas? Es una hoja, o sea, apartado con una ramita. Yo me imaginé justo lo que dice Ramón. Las cubetas, los pedazos de tronco. Esa es otra muestra de que solo en México pasa, ¿no? Ay, güey, ¿qué pedo? Número 13, no importa que le digas 40 veces a los limpiaparabrisas que no. De ellos vienen y lo limpian. Sí, vale, sí, sí. Madres. Entonces. No. Exacto. Madre. Hay pal taco. No, ¿y sabes qué pasa luego cuando ya ellos ven que les dices que no y te piden la moneda o lo que sea y les dices, no, mano, pues no traigo? O sea, se enoja. Te echan el chorrito al final, ¿no? Y es como, güey, ¿qué onda con tu lógica? Te había dicho que no. Bueno, número 14, decir taxi o pexi. Solamente en México. Taxi. Pasa. O sea, ¿soy el taxi y la pexi? Oye, Manta, ¿en qué te vas? ¿En el metro? Taxi. No, me voy en taxi. Ah, ven. Número 15. Lleve su bonita piñata de teibolera para la fiesta. Los niños, ¿cómo no, señores? Solo en México pasa la cultura haciendo alusión a algo que todo mexicano. No, pues si había una de Sage. Impresionante. ¿Sabes qué? Yo me voy a comprar una de bueno, los de políticos dicho, son un gran negocio. Sí, la ¿no? de Donald un gran negocio. Trump, la pero de... como dices, la de Sage sí existe ya. Sí, sí, sí. Así sí, que sí. Ya tenemos este Sage para. Impresionante. Rato. Número 16, el batimóvil patrullando las calles de la Ciudad de México. Yo sí lo he visto, chicos. Por ahí anda el batimóvil circulando por la Ciudad de México y gana. Yo no he visto ese, he visto otro. Tú lo has visto, Gael. Has tenido el privilegio de ver al batimóvil en la Ciudad de México. Para que veas, no nada más allá en Gotham. Número 17, el ingenio de se da hasta en los puestos de tacos. Miren nada más. Tacoste. Tacoste.
Ay, ay, ay. Número 18. La leyenda cuenta que si está enamorada de ti, deberá llenar con post-its tu moto, tu carro o tu camión. Así, ah, señores, ¿cómo no? A mí me, sí, a mí una vez. Sí. A ver, este, aquí hay varias cosas. Fue lindo. No manchen con, o sea, el desperdicio de papel. Además de que los post-its, según yo, no son baratos. No son baratos. O sea, pantallas son baratos. Pero después, eso demuestra amor. No, pero después, güey, la neta, qué friega. Mira, por lo menos la imagen es una moto, no está tan grande. Pero a mí en la universidad me tocó coches, así, coches llenos. Ah, sí, por supuesto. De post-its, y la neta es, creo que después de que vean así la emoción de, ay, mi novia es como de, ¿cómo chingados le voy a quitar todos los post-its? Sí, no te tardas tanto, te tardas como 10 minutos. Bueno, a ver, entonces, número 19, y ya no me falta 19 y una más que no tiene ahí cabina, es el arma más letal siempre será una chancla, conocido a nivel internacional, solo en México pasa. Mira nomás la viejita, mira nomás. Chancleando, ¿eh? Miren, no te metas con mi hijo. El poder de la chancla. No te metas con mi cucu. Y pues por último, número 20, que no la tiene cabina, por ahí que nos regrese a nosotros, porque número 20, solo en México pasa. A ver, a ver. Esto es serio. Esto es serio, chicos. Solo en México pasa que contratamos para un equipo de segunda división a Diego Armando Maradona, por favor. ¡Caramba! ¿Qué es esto? Diego Armando Maradona. Haz de cuenta como que si le sobrara así. Así que así es como de, güey, tengo así. Aparte, o sea, le van a pagar 3 millones de pesos mensuales al güey por estar ahí. Invitar a Diego Armando Maradona a Sinaloa es como haber invitado a Felipe Calderón a la barra libre, ¿no? ¿Qué es esto? Solo en México pasa, caray. No están viendo todos los daños colaterales que eso puede tener. Pero además me encanta, porque es los como dueños, ponerle a Ramón José. ¿No? Porque los dueños. Bueno, a ver, chicos, ya regresamos a cámaras. Ya vamos cuatro shots más. Mira. Bueno, vamos a aventarlo pues, todo. Modo, no sé. De un jalón, Pau, Betty y yo. Ay, venga, y Gaela. Y Gaela. Sí, porque yo ya voy adelantado. Antes, ¿eh? Tú ya te estás poniendo antes cachetón, de leer los amigo. Comentarios de la gente, venga. Una. Porque sí me daría miedo. Vas, con Ramón, anda, haciendo. Una, dos y tres. Es que no, pues. Ay, en serio. Es que les voy a comentar algo. O sea, el sábado me fui a una boda. Y si bien, la verdad me puse. Andaba, miren, la verdad es que a lo mejor ustedes no la tendrán en Facebook, pero nosotros que sí. Vimos muy divertida en todas sus fotos a Miss Betty. Miss Betty se veía bastante divertida. Ya quería yo andar también en la boda. ¿Fue en la playa? ¿Fue en la playa? ¡Qué padre! Está bien, por ustedes. ¿Y tomaste tequila? Sí, es lo que más me encanta. ¡Qué padre! Y bueno, solo, que es lo peor. A ver, chava, pues ya, a ver. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Mira, o sea, me gané el ramo, de hecho. ¿En serio? Por eso dijiste que te ibas a volver a casar. Pero, con bueno, razón. Nos vas a invitar a cuando renueves tus claro, votos. Claro, claro. Tu segunda bueno, voz. Muy bien, chicos. Pues espérame, aquí nos dice... a ver, es que Betty y yo. Ah, no. A ver, salud. ¡Qué padre! ¡Salud! Oigan, pero les faltó una salecita y como que un limonchito. Yo me lo acabo de tomar. No, pues ya estamos cumpliendo con el los compartir. Cada 10 compartir dijimos, chicos. Ya casi llegamos, bueno, más bien ya llevamos un tercio de botella. Sí, así es. Bueno, a ver, chicos, rapidísimo. Juliana nos dice, acabo de llegar, apenas llegué, pero llegué. Hola, Yuli. Solo en México los niños se llaman Brian y los perros Pedro. Vale, madre. Oye, hace ratito leí el comentario que leí de solo en México los baches se convierten en topes. Caray, al menos en mi colonia, todos los baches se han convertido en cerros, güey. ¿Sí? Cerros, porque van y bachean. Ah, se frenan y... No, bachean, van a bachear. Uh-huh. Y entonces, en vez de... Ah, lo dejan más alto. Sí, güey, o sea... ¿Cómo sucede eso? Solo en México apagan los semáforos. Sí. Ah, ¿por qué apagan los semáforos, señores de tránsito? O sea, no les basta con hacer estupideces. O sea, pero a ver, ¿qué pasa? No apaguen los semáforos. Solo en México pasa que vengan los policías a quitarte el semáforo. Sí, sí, sí. Y hacerse como ellos el semáforo. Bueno, chicos, creo que les prometí que a los 80 compartir íbamos a regalar una bocina. Ya vamos, la vamos a regalar. 90. Ya llegamos a los 90 compartir. Muchísimas gracias por todos esos compartir. Producción. Ah, el virgón. Producción. Soy Ramón Ramírez González y Garza. Producción. ¿Nos puedes traer la bocina que está allá afuera? Vamos a regalar una bocina, pero ¿cómo la vamos a regalar? Vamos a regalar una bocina.
Van a estar pendientes a la transmisión. Cerrando este programa, vamos a hacer una transmisión en vivo a través de @radiogalopodcast. Okay. En donde les voy a decir la dinámica de esta bocina, pero por mientras se las voy a enseñar. Vale, vale, vale. Mientras tanto, quien creo se la que... gane nos invita a una fiesta, por favor. Porque, está porque muy, sí. Muy bonito. Es como para empezar a festejar así el 15, es, pero grande. Con todo, ¿eh? Entonces, bueno, ya que estamos en tiempo, vamos con Gaela. Ahora sí. Hola, sí. Vamos a la entrevista con Gaela, con nuestra invitada. Pero enseñen la bocina. ¿Y quién es el bigotón? Nos pregunta Cristian Almaraz. Hola, Cristian. ¿Se parece un amigo mío? ¿Dónde está Ramón? A ver. ¿Quién sabe? Hoy no vino Ramón, hoy vino el invitado. Hoy vino yo. Hoy vino Pancho Villa. Miren, hagan de cuenta que aquí ya producción. ¿Le quito la bolsita? Quítale la bolsita. Miren, hagan de cuenta. Chan, chan, chan. Pero anda para acá. Esta. Sí, ¿por qué no se ve? Permítamelo, señorita. Para mí es que esta es una bocina de uso rudo para su fiesta, su oficina, ahí donde ustedes quieran. No, pues si quieren. ¿Para qué armen el bailongo? Aquí, 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 aquí. Porque estoy tapando a mi amiga. Bueno, ahí está. Esta bonita bocina se la puede llevar usted a casa. Nomás con que ponga atención, compadres y comares. Ahí se ponen la pila. ¿Eh? Nadie le dice que no a una bocina gratis. Y ya escucharon. Oye, ¿cómo no? Aparte, ¿sabes cuál es su valor? ¿Cuál es el valor? Un valor de $900, güey, o sea, y eso es precio Zona Galo, ¿eh? Ajá, www.zonagalo.com, chicos, ahí va. Bueno, pues vámonos con la entrevista ahora sí. Uno de otro patrocinador. Uno de nuestros patrocinadores. Gaela. Díganme. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando? Hola, ¿qué te parece Gaela el tema? Oye, pero Gaela, antes de pasar a Gaela, no nos comentó para ella el tema. A ver, sí, solo cierto. Solo en México pasa. Dinos, solo en México pasa. Solo en México pasa. Que a todo le pone, el bolillo, le ponen todo bolillo, ¿no? Claro. Ah, sí, claro. El bolillo con tacos en torta. Tacos gorditas en torta. Tamal en torta. Chilaquiles en torta, ¿cómo no? Helado en torta. ¿Helado en torta? Sí, checa si está prendido tu micrófono, Gaela, hacia arriba. Está prendido. Sí, está prendido, sí. Bien. Entonces, sí, acércatelo un poquito. Acércate un poquito más. Ajá, y ahí. Venga, ahí está. Entonces nos decías que aquí en México le ponemos pan a todo. Ajá. Estoy de acuerdo. Pero aquí en la CDMX. Uh-huh. Sí, no, porque no en todos lados. El bolillo para el susto. El bolillo para el susto, ¿cómo no? Bien, Gaela, pues vamos a empezar con tu entrevista. Queremos conocerte muchísimo mejor de lo que ya te conocemos. Sé que eres una artista con visión internacional, que estudiaste, que sigues estudiando, que te sigues preparando. Tu música es un género entre pop y ¿qué otro? O sea, no. Estamos basados en el pop y tocando muchos géneros. Estamos también con el mariachi, o sea, tiene un poco de todo, sintes, electrónica, jazz, rock, y la verdad es que suena muy bien. Sí, ya no escuchamos desde hace rato. No es por nada, pero sí. Si quieren darse un quemón, pueden buscarla en Spotify, ahí está. Sí, en Spotify. Caray, ahí ¿cómo apareces en Spotify, Gaela? En Spotify estoy como Gaela, mi primer sencillo fue Amigos con Derecho y el nuevo es Romeo, y así me pueden encontrar como Gaela Romeo o Gaela Amigos con Derecho. Esa de Romeo, si son de esas personas que creen en el amor, así bonito, que andan esperando al príncipe azul, bueno, pues más o menos. ¿De qué hablas, güey? ¡Claro! Tú le cantas. Entonces tú le cantas al amor, tú sí eres una persona que le canta al amor. Al amor y al desamor, y depende el ánimo que uno traiga. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué nos? Amor y desamor. Está bien. ¿Por qué nos comentas que con visión internacional? A ver. Porque el género que manejo es algo nuevo aquí en México. Viene el pop con folk, okay. Está el pop electrónico y con lo que yo me inspiré fue como con Bruno Mars, Amy Winehouse, Meghan Trainor, un poco de Ariana Grande, así que yo siento que mi música va más como Como un pop ya más fusionado, ¿no? Con otros de estilos de música. Siento que si Ramón baja la cabeza se le va a caer el bigote, güey. Sí, pues, por eso. Es que cada rato te lo estás agarrando, ya se te está despegando, ¿o qué, amigo? Y levantas la cabeza, compadre. Además, por favor, ¿qué onda con tu acento fake?
norteño. Es mi acento, ¿cómo no? Así es que Chihuahua. Oye, pues entonces síguenos platicando más acerca de ti para que te conozcan. A ver, entonces, Gaela, ¿en qué momento decide hacerse cantante? Bueno, a mí toda la vida me ha gustado cantar desde chiquita. Mi familia siempre es la que me ha apoyado toda la vida. Siento que si no tuviera el apoyo de ellos, yo ni siquiera hubiera hecho un disco ni nada de eso. Profesionalmente, hace un año exactamente estaba en Sonic Ranch en el extranjero, en Texas, grabando mi disco. Okay. Bueno, he grabado Bumburi, Jimena Sariñana, Isa González, los Yeah Yeah Yeahs, The Portugal The Man, infinidad de artistas de gran talla y ganadores de Grammy. Y fue una experiencia muy bonita. Todo el apoyo ha sido de mi familia y bueno, mi productor manager, Junoen Viveros, una porquetina, que desde que lo conocí, mis amigos de la universidad me llevaron con él. Mi vida dio un giro total y yo desde ahora me dedico totalmente a la música. ¡Ay, qué padre! A ver, Ramoncito. Sí. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? ¿Ves que les dije? Oigan, ya le hicimos. Se va a levantar, Ramón. Le hicimos ojo a su bigote. A ver, ¿qué estudiaste, Gaela? Estudié artes escénicas y tengo también mi diplomado aquí en Ciudad de México. Lo estudié y actualmente sigo haciendo mi ingeniería industrial y de sistemas en línea, ya que no puedo llevarlo todo de la mano. Claro. Y pues trato de estar, haciendo todo a la vez, ¿no? Y mi familia también esté más tranquila. Es como, sí, es para los papás siempre es importante como que, o sea, sí, qué padre la música, digo, y aparte te apoyan, pero igual. Pero es una carrera, en serio, siempre. Sí, te dicen siempre. Eso, pues, y no, es como, la música siempre, es una carrera. Y siempre es eso de, en serio, ¿no? Oye, pero entonces platícanos, ¿qué, digo, tienes este nuevo sencillo que se llama Romeo? ¿Cuáles son los planes que tienes? ¿Vas a tener algunas presentaciones, alguna mini gira por el centro? Sí. ¿O qué va a pasar? Romeo salió el 27 de agosto, creo que el 31 de agosto salió, ya estaba perdida. Y bueno, y entre Spotify, todo lo que son las plataformas digitales, a mis redes sociales, también ya entró en parte de la República, ya entró al sureste, creo que ya está en Bajío, va a entrar al norte y periferia. Y bueno, pronto ya vamos a hacer el tour de medios y la verdad que yo estoy muy contenta porque me encanta andar viajando y conociendo más medios en la República. Creo que me encanta hacer tour de medios. No, es lo que más disfrutas. Que por cierto, yo te vi en medios ahora en el throwback, que fue hace unas tres semanas, dos semanas, más ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, 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 que estábamos por ahí y me tocó ahí saludarla y qué padre, ¿no? Estuvo bastante chido. Muy bueno el show, me gustó muchísimo. Oye, ahorita hay dos rolas en Spotify y vas a subir más. ¿Cómo va a estar el plan de subir rolas a Spotify? Mira, el disco, son 10 rolas. Ok. Y vamos a ir sacando sencillo por sencillo. Vale. Son de Ángela Dávalos, Ángela la escritora Paty Cantú, Alejandra Guzmán, Rake, se ganó un Grammy con Rake, Sasha Benigieri, Olga Tañón, Pepe Aguilar. Y la verdad que yo estoy súper contenta de que gente que esté muy metida en todo lo que súper es musical, preparada. Me apoye y vea algo lindo en mí que pueda salir adelante. Okay. Y estoy muy contenta. Y bueno, Juno no se diga, él también ya ganó su Grammy con Natalia Lafourcade en el disco Casa. Y vamos trabajando todos de la mano y la verdad que es muy bonito trabajar como en familia, ¿no? Y crecer todos poco a poco. ¿Ah? O sea que tú no compones, o sea. Estoy componiendo ya. Ah, okay. Ya estoy componiendo. Yo creo que en el siguiente disco ya va a haber autorías mías. ¿En tu siguiente sencillo? No, en mi siguiente disco. En el siguiente disco, ¿no? Porque ya tienes todo sí, el disco, ¿no? Con temas de Ángela. Pues yo tengo como 180 canciones, por si se te ofrece. Yo también soy escritor de canciones. Claro, acá. Ay, perfecto. Hay que promocionarlo, sí, claro, sí. Claro que sí. Así, ay, mira, qué casualidad. Fíjate, qué casualidad, ¿verdad? Fíjate. No es por nada, pero aquí traigo unas cancioncitas. Ay, mira nada más. Eso fue tan falso como el bigote que se te cayó. No, sí tengo mis canciones. No, él sí canta. Acuérdate que él sí canta, él sí compone. Él sí compone. Bien, Gaela, entonces. Compone bien. Ajá. Me dices que ya vas a empezar a andar de paseo por ahí por la República. Sí, ya casi pero, de paseo. ¿Cuándo y dónde son el primero que vas a hacer? Ay, creo que comienzo con la ciudad de Tampico, de donde yo soy originaria. Arriba del Norte, paisana, allá. Ciudad Victoria. Ay, Yo sabía que vamos a empezar en la ciudad de Tampico. Voy a hacer un showcase para que la gente conozca mi proyecto. Bueno, ya lo conocen allá, ya estoy más
Pues me cueste ya. Pues ya la gente pues ya está ya, más familiar. No sé, es que este tequila está sí. bueno, ¿ah? Y después toca Ciudad del Carmen, de ahí Tabasco, de ahí bajamos a Periferia, Bajío, Guadalajara, Monterrey y bueno. ¿Y Ciudad de México cuándo? Ciudad de México también hay tour de medios, pero el showcase va a esperar ahorita por mientras. Vamos a dedicarnos más a todo lo que es provincia. Okay. Oye, y a mí me interesa saber una cosa bien, bien importante. Tú dices, le canto al amor y al desamor también, pero en estas historias está mezclada Gaela, aunque no es totalmente de tu autoría. Sí. Pero sí está mezclada Gaela sí, en ella. Sí, porque yo me acuerdo antes de grabar el disco y las autorías y todo, yo tenía sesiones con Ángela, iba a su casa y todo, todavía somos amigas y le iba contando un poco de mi vida, de mis historias, de mis anécdotas y ella con todo lo que le contaba, pues fue haciendo unas rolas increíbles, o sea, es muy chingona. O sea, entonces sí, aunque no sé, vamos a poder conocer algo de tu experiencia, de tu vida, de amor, de los truenes y de todo que te ha pasado. Del hecho, del Romeo. De todo un poco. Hasta de calor todo. Le dio. Así, ay, ¿qué está Oye, pasando? Producción, ¿no será posible que nos abras aquí tantito de la puerta para que nos entre el aire? Porque, pinche caray, tequila. Ese tequila está buenísimo. Oye, Gaela, pues aquí Carla Paz nos está pidiendo que cantes. Sí, Carlita. Me mando besos, Carlita. Aunque sea capela, un cachito. Sí, claro que sí. Jacqueline Cervantes, permíteme tantito, Jacqueline Cervantes nos dice, mejor que se aviente un grito mexicano, a ver, un grito bien mexicano. Con gargajo y todo. A para ver. Que sea bien mexicano. Venga, Gaela. De tu ronco pena. Pecho. Espérate, déjala que se concentre. Mira, yo te doy el valor, ¿cómo no? Déjala que se esté concentrando. Valor envasado, comadre. Mira, ahí te va. Este va a ser el ranchero. Para que abra la garganta. Invitándote a gritar. Comadre, póngase a gritar como un ranchero bonito que le salga a lo mexicano, comadre. Bueno. Ahí está, pues el grito para Jacqueline Cervantes, cómo no. Y entonces, bueno, ahora sí, ¿qué te parece si nos avientas una capela cortito de alguna de tus canciones? Claro, les voy a cantar, Romeo, un cachito. Va. Va. Venga, del ronco pecho. Va, 1, 2, 3. Dime, romántica, dime, soñadora, pero yo aún creo en el amor, quiero la clásica escena de película en donde él me besará y Cupido nos flechó. Quiero las flores, quiero que me abran la puerta, quiero la cena y que la noche sea perfecta, quiero el anillo y quiero el beso para el final. Soy la romántica que espera a su Romeo. Soy la que pone corazón en los te quieros. Soy la que espera aún el amor verdadero. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, Romeo? ¡Venga! Pues yo creo que tienes una excelente voz y te auguro una muy, muy buena carrera. Así que échale con muchísimas ganas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Éxito en todo lo que hagas. Tienes una muy bonita voz, ¿eh? Oye, dinos tus redes sociales para que te busquen ahí la gente y tengas más fans. Claro que sí, me pueden encontrar como @GaelaMusic, Gaela Music, como Gael García, pero con la Gaela Music. Y bueno, en Spotify, Twitter, Instagram, YouTube, también pueden encontrar el video de mi sencillo pasado, el video de Romeo Oficial aún no se estrena, ya pronto. ¿Cuándo? Vas a venir a estrenarlo aquí, ¿verdad? Venga. Sí, eso es todo. Qué bonito que Galo presiona a todos los que vienen aquí, ¿verdad, compadre? ¿Verdad, compadre? ¿Compadre? Sí, compadre. Eso. Los pone entre la espalda y la pared. Y así pueden encontrarme en redes sociales. Y bueno, subo mucho contenido, un poco de todo y pues espero y les guste y que disfruten la canción. Búsquenla en Spotify, en Tidal, en todas las plataformas digitales, está disponible. Perfecto. Venga, pues muchísimas gracias, Gaela. Muchísimas gracias por venir con nosotros y compartir El Sol en México Pasa. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Estaba descubriendo cosas que no sabía ahorita. La monarquía y todo eso. Sí, cuando tú nos sintonices, porque lo vas a hacer de aquí en adelante, yo lo sé. Cuando tú nos sintonices vas a escuchar notas curiosas, vas a escuchar el tema del día, vamos a tener cosas bastante interesantes que ustedes público también deberían de estar compartiéndonos, sintonizándonos todos los lunes a las 8 de la noche. Y por el momento, pues, ¿qué nos queda más? Que
¿Avisos parroquiales? ¿Tenemos avisos parroquiales? Pues deberíamos, ¿no? Una, sí, ¿no? Tenemos. Bueno, no sabemos si tenemos algunos avisos. Recuerden, hay un aviso parroquial bien importante. Ya se ganaron el derecho a que les regalemos una bocina. Ahora, recuerden, en arroba Radio Galo Podcast, dentro de unos 20 minutitos, vamos a hacer una transmisión diciéndoles cómo es que se pueden llevar esta bocina. Así que ese es nuestro aviso parroquial. Otra cosa, chicos. Chicos. Pues nada. No. ¿No? Pues que nos sigan en las redes. Ah, sí, cómo no. Yo miren nada más. Ya, señores, esténse pendientes. Si alguna vez han querido saber cómo se hacen los tradicionales chiles en nogada, el miércoles tienen la receta completita, la original. Así es que no, o sea, se pierdan. ¿Es la receta de la abuelita? Es la receta de la abuelita, viene todo ahí bien específico. ¿Y qué creen? Con lo que se pagan ustedes dos chiles en nogada en un restaurante, pueden hacer 15 chiles para su familia. Así es que órale, a trabajar. Eso ahí les cierto. Voy a dejar la receta. Oh, eso es muy, muy cierto. Y recuerden tomarle fotos a... a sus platillos y postenla. A Ramón en Radio Galo. Ah, ya empiezo a creer que tenemos una posible dinámica. Ah, caray. Ok, bien, chicos. Pues entonces, Paulina, ¿algo más por agregar? Pues nada, más que agradecerle a Gaela, paisana tamaulipeca, ¿no? Que haya venido aquí al programa. Paisana tamaulipeca, que haya venido aquí al programa. Nos encanta, súper linda tu voz. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Javier García dice, se echó otro caballito, otro chunce, otro yo no. Sí, el caballito para despedirnos, ¿no? O sea, ¿quién ¿no? más se lo va a querer echar? Ah, pues tú. No, a ver, mano, yo ya me tomé el mío. Betty y yo ya nos tomamos el yo nuestro. Yo ya llevo tres. Yo también llevo tres. Los bien cumplidos, así estamos haciendo las cosas como se debe. Pues nada, chicos, tres. Muchísimas gracias por compartirnos, por sintonizarnos el día de hoy. Mientras sirve. Si omitimos en algún momento mandarle saludos a alguno de ustedes, por favor, recuérdenos en el siguiente programa. No se lo tomen a mal. No lo hacemos a propósito. No, pero pues por mientras un saludo también allá a la universidad San Francisco, a la universidad a la que estoy yendo, por cierto, para certificar a Zona Galo como reparación de celulares. Venga. Esa es otra que les tengo para el próximo programa. Voy a regalar reparaciones de celulares con un valor máximo de 3,000 pesos la reparación, así que esténse pendientes, lo vamos a decir en el próximo programa, y pues por mientras, este es nuestro último caballito de Radio Galo, así que chicos, salud y muchas gracias salud, por sintonizar. Salud a nuestra invitada, Gaela. Salud, Gaela, salud. Salud a todos ustedes que nos ven. Salud. Los chistes. Ay, bueno, ay, caray. Ay. Madre mía. No hubo chistes. Tengo chiste, sí. Venga, compadre. No, a ver. Se me hace Betty, que nada más tú traes el chiste. ¿Qué le dice Tarzán al ratón? ¿Qué le dice? Tan pequeño y con bigote. ¿Qué le dice el ratón a Tarzán? ¿Qué? Tan grandote y con pañal. Ah, este es un chiste mexicano. Una pizza, por favor. Señor, este es un restaurante mexicano. Ah, perdón, me da una pizza, güey. Simón, carnal, ahí está, sí está mejor. ¿Vas, Pau? ¿No? No, tampoco te noto que me hiciste, chavos. Venga. Ahí tienes que unos japoneses inventan una máquina para atrapar ladrones, ¿no? Y entonces la ponen en Japón, pasan 5 minutos y 25 ladrones se agarran. Se la llevan a Holanda, pasan 5 minutos y agarran 10 ladrones. Se la llevan a España, pasan 5 minutos y agarran 50 ladrones. Se la traen a México, pasan 5 minutos y se roban la máquina. ¡A huevo! Ah, claro. Eso es México. Solo en México. Mexicano. Compares solo y comares, eso fue todo. Yo soy Galo. Yo soy Betty. Yo soy Paulina. Y yo soy Ramón. Y esto fue Radio Galo. ¡Hasta luego! ¡Fiestas patrias! La libertad.